Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 8 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League El West Ham, bienvenidos a Bullying Ground, Upton Park, donde ya suena de fondo el I'm Forever Blowing Bubbles Pretty bubbles in the air, vuelan tan alto dentro del cielo o hacia el cielo mejor suena en inglés, ¿no? Y este es el once que prepara para este partido, Carlos Reynoso, han estado sufriendo en muchos de los partidos, pero donde estamos en competiciones europeas y este es el último episodio antes del mercado de fichajes, va a haber dos partidos más en diciembre y el tercer partido ya va a ser en el mes de enero, al final de este video quédense para ver la lista de deseos de Carlos Reynoso, obviamente no va a fichar a todos los de esa lista, pero son jugadores que le han llamado bastante la atención, que su directiva en la sección de comentarios le ha pedido la Prensa, los aficionados y que Carlos Reynoso ha hecho un análisis de lo que necesita su equipo y donde podría reforzarse. Aquí nos vamos al partido porque él hoy es lo importante y el hoy nos enfrentamos al West Bromwich Albion. Y vean el fútbol de conjunto que está presentando Carlos Reynoso. El balón para Dimitri Payet. Esas hay que meterlas. Payet, Qué jugada de fútbol colectivo estaba realizando el West Ham de Reynoso. Esto se trabaja en la semana. Esto se trabaja. Con la química del equipo, toco y me muevo, toco al espacio, centro de Lancini para Dimitri Payel, contra remate de Cheiku, Cuyate, pero pasa por al lado de la portería de Boas Mayhill, el arquero galés. Muy buen remate de Cuyate, pero no fue lo suficiente bueno. Para que estemos entonando el grito sagrado del gol Dimitri Payé. ¡Prueba desde fuera del área! Y hay, hay, veces, hay veces que el balón simplemente no quiere entrar. Y esta es la ocasión. O es más bien, esta es una de esas veces. Vean cómo pasa centímetros de la portería. Y Michael Chavienta para la fotografía. Payet no se la puede creer. Al abordaje el West Ham Una vez más. Ahora es para el balón para Diafraza corre, Diafraza recorta. Diafrazaco va a buscar el remate. ¡Lo prueba! Al segundo palo del portero, y Manuel Encini va a recuperar ese balón porque quiere que haya oportunidad de gol. Pero aquí la voló Ener Valencia. Siguiente jugada: Mauro Zárate que entró de cambio. Zárate con el balón. Zárate encuentra a Mark Noble. Ah, dije Mark Noble, es Jamie Noble, no? Mark Noble, Jamie Noble. Eh, bueno, lo importante es que sacamos el resultado cero a cero. Obviamente nos hubiera gustado mucho más sacar la victoria en nuestra cancha. Sí, es Mark Noble, pero no se pudo. Bueno, Anthony en Jamie Noble. Ahorita que lo pienso, el portero era Ben Foster, no era Boas Myhill. Pero es que en la realidad está lesionado Foster. Ahí fue una pequeña confusión. 0 a 0, otro partido donde no sacamos el triunfo, ya son tres partidos consecu consecutivos donde no ganamos y ahora le pues, sumamos un empate más contra el West Bromwich, alguien que era un rival directo en las competiciones o competencia por... Rum, eh, por Europa League, por Champions League, y vean, este es el informe que nos trae nuestro ojeador. Y ya estas es, son nuestras fuerzas básicas, mejor dicho. Y vemos que hay jugadores bastante, bastante interesantes. El ojeador que mandamos a Argentina, porque tenemos un ojeador en Argentina, no ha traído nada muy, muy interesante. En realidad, todos con un potencial menor a 80, pero nos llegan unas. Peores noticias, no solo el informe de jugadores jóvenes de nuestra cantera, sino que Mark Noble o Jamie Noble, como ustedes quieran llamarlo, va a estar fuera otra vez del equipo. Estuvo fuera al inicio de la temporada y ahora dos meses fuera. Seguramente una posición que querremos reforzar en el mercado de invierno. Y ahora nos enfrentamos al Stoke City, un equipo que en la realidad, saliéndome un poco de su nueva carrera, yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio al Stoke City porque como los que llevan mucho tiempo en el canal y si no te invito a que veas ese video en el canal está eh, como blog europeo en Londres eh, fui a ver al Chelsea este año estas vacaciones y no solo fui a ver al Chelsea fui a ver fui a ver al Stoke City fue el equipo que enfrentaron fue un gran partido que nunca olvidaré seguramente lo llevaré toda toda mi vida porque ha sido uno de los momentos más mágicos estar en Stamford Bridge entonar las canciones y obviamente también conocí todos los estadios de Londres, excepto el de Crystal Palace y Queens Park Rangers, por historias que, que ya luego les podría contar. Conocí Bolane Ground, que se ve fenomenal en la realidad. Y ahora ser el entrenador, ya entrando en materia de la, de la historia, ser el entrenador Carlos Reynoso del West Ham es un sueño hecho realidad que querrá convertirlo en victorias, en alegrías para los aficionados del West Ham. Y este es el balón para Carl Jenkinson que busca el centro. ¿Para quién? Para Manu Lanzini, no será el mejor rematando, no será nuestra opción número uno, pero él estaba ahí, el centro fue preciso a la cabeza de Manu Lanzini, que no se la pensó, remató el primer palo de Jack Butland, el joven arquero inglés, vean la jugada que fuimos fabricando, el centro de Carl Jenkinson. No tenía que ser un gran remate Manu Lancini porque el centro fue servido en bandeja de plata y así anota su tercer gol de la temporada el argentino que está cedido en la realidad, pero con nosotros ya está eh, comprado definitivamente. Pero segundos después, Sheridan Shakiri por la banda le echa hecho aquí sucede como una especie de glitch. Después se quita la barrida y la definición fenomenal. Golazo de Sheridan Shakiri. El suizo nos dio un paseo. Pero ven en la repetición de cómo se hizo el defensa. Qué demonios, FIFA. No me hagas esto. No me hagas esto frente a los Lali, youtuberos, por favor. Uno a uno, Sheridan Shakiri. Nos regala una obra de gol Pero ahora Mauro Zárate le quiere dar el balón a Dimitri Payet Que está en la cocina recorta Y eso significa penal para el West Ham Casi penales Casi, casi ya en todos los episodios que les he mostrado Últimamente ha habido por lo menos Un penal No fue la excepción, claro penal Atrabancó ahí a Dimitri Payet Cuando ya se perfilaba para rematar Así que este penal va para Dimitri Payet Obviamente Jack Butland contra Dimitri Payet, el joven inglés, contra el experimentado francés. ¿Quién ganará? Nuestro cobrador de penales, el que ahora es nuestro máximo anotador. Sí, Dimitri Payet lo ganó. Gol del West Ham, gol de Dimitri Payet. 2 a 1 al 66, el público lo celebra. El fichaje de Carlos Reynoso, Dimitri Payet. No, no puede. Village Village, está en el limbo real porque nosotros tomamos su lugar. Es Dimitri Payet, un fichaje marca registrada de Carlos Reynoso. Y así celebra, Ven ahí está la banca Carlos Reynoso celebrando bien, yo, yo, ahí también, miren qué guapo está. Él no está tan guapo obviamente como Henry Valdés, pero a él no le interesa ser guapo ni le interesa ser el mejor, a él le interesa formar un equipo, a él le interesa que sus aficionados estén contentos con el trabajo realizado dentro de las canchas, fuera de las canchas y que se sientan identificados. Con la filosofía de fútbol que maneja Carlos Reynoso. Así celebran los jugadores mientras los del Stoke City se van cabizbajos, sabiendo que pueden haber hecho algo más. Como siempre sucede cuando un equipo pierde. Y este es el informe o las calificaciones de este partido. En uno no se los he mostrado más que nada porque he estado tan enojado de verdad. Que cuando lo juego. Que a veces me olvida. Y nos vamos a los entrenamientos. Ustedes piden a Pedrito Obiang y a Manu Lanzini en la sección de comentarios. Ya saben, no olviden dejar quiénes deben ser entrenados. Si me dejan una razón, además del comentario del video o lo que sea, me serviría mucho más. Viene que aquí me equivoqué. Quería reintentar, pero... Y Sport se les ocurrió poner el botón de ir al siguiente entrenamiento, luego, luego debe ser el de reintentar o algo así, que te den un poquito de tiempo para pensar. Pero bueno, así que nos vamos al entrenamiento de Manu Lancini. Aquí lo que quería entrenar con Manu Lancini es sobre todo su estamina o su aguante, como ustedes quieran llamarlo. Porque él y Dimitri Payet se cansan rápido. Sobre todo Dimitri Payet con Dimitri Payet es lo que quiero entrenar cada vez que estemos en un entrenamiento con él. Porque lo he tenido que sacar en todos los partidos. Porque no aguanta más de 60 minutos, de verdad que se muere Dimitri Payet, pero en la sección de comentarios ustedes votaron por Manu Lanzini, por... Pedro Bianch, también Dimitri Payeso ¿no? y vemos que ahí entrenamos lo que es la energía y también entrenamos a Adrián y Angelo Bona, los otros jugadores, jugadores que sonaron en la sección de comentarios, así que ya saben, los invito a que en la sección de los comentarios dejen sus dos jugadores para el siguiente entrenamiento, por qué deberíamos entrenarlo y el comentario que ustedes desean sobre el episodio, que sobre todo en este creo que va a haber muchísimas recomendaciones de fichajes como siempre los hay, ya hablaremos de los fichajes en su momento, aquí estamos en el Liberty Stadium para enfrentar al Swansea, al Swancy, que en la realidad están jugando de maravilla aquí en el juego, como pudiéramos ver. No les ha sido bondadoso el FIFA con los resultados simulados en esta realidad alternativa en donde Carlos Reynoso es director técnico del West Ham. Así se para. Bueno, así veíamos las estadísticas de que el West Ham... Es la mejor defensa, pero hemos estado sufriendo bastante. Este sí es el parado inicial del Swansea. Y vemos que no está ni Jeff Montero, ni Ayu, ni Bafetín Bigomis. ¡Qué demonios! Y esto ha pasado bastante en este lugar donde son cambios que de verdad... Yo no comprendo. Yo, yo de verdad no comprendo, por ejemplo, que no estén ni Gomis ni Ayú en el once inicial. A mí me llama bastante la atención. Nosotros presentamos este once inicial donde regresa Cuyate a su puesto como contención porque lo habíamos probado como central en el episodio en el partido pasado contra el Sox City y ahora es Dimitri Payet con este balón quitándose la barrida muy bien. Dimitri Payet va a buscar el centro. No, el recorte fue fenomenal. Dimitri Payet entra al área, el remate Fabiansky, Muy bien, pero el árbitro dice penal. Y ahora sí, yo me quedo. ¿Qué? ¿Penal? ¿Por qué penal? Seguramente lo, lo iba jalando. Cuando vean la jugada, aquí no salió, pero lo iba jalando de la camiseta. Si lo marcó por este último empujón, un error del juego. Pero si fue por el jalón de camiseta, completamente de acuerdo. Este es un penal que yo quería ver que en episodios pasados eh, le marcaban como asistencia, eh, faltas. O sea, si le hacían la falta a Song y lo cobraba Payet y fue gol, le daban la asistencia a Song. Así que dije, voy a intentar darle la asistencia a Manu Lanzini porque quiero que Dimitri Payet tenga más asistencias y que Lanzini se reencuentre con el gol. Y así lo hizo. Por eso mandó Carlos Reynoso a cobrar a Manu Lanzini que anota el 1-0 de visitante y ya no sé, mucho mejor. Este equipo a lo que venían haciendo los últimos tres partidos antes contra el Stoke City. Al menos ya estamos anotando goles, ¿no? Que era lo que estábamos fallando. Sí, fueron dos de penal. Pero lo importante es que el balón esté detrás de los tres postes. Sea como sea, excepto obviamente sin romper las reglas del fútbol. Y eso es lo que pregona Carlos Reynoso entre uno de sus como decálogo del fútbol, ¿no? Que intenta manejar con sus equipos. Y van aquí Wayne Routledge recortando. Y aquí parece que se deja caer. Se dejó caer, árbitro. Por favor, por favor, rectifica, reacciona. No, por favor, no marques ese penal, vamos a ver la reiteración. Pero si apenas lo toca Ogbona, pero si apenas lo toca Ogbona. Árbitro, por favor, Gilfi Sigurdsson es un maestro de los penales. Pero Adriana, no, no fue fue el palo. Se salvó el West Ham, leales youtuberos. Gilfi Sigurdsson se equivoca, tiro de esquina para el Swansea. Dimitri Payet se equivoca, se equivoca Payet. El balón entra como si estuviera por su casa y Bafetín Bigomis anota, y no, la, le toca empujarla a Bafetín Bigomis. El error fue de Payet, el error fue de Dimitri Payet, fue un horror lo que hizo en la defensa Payet. Cuarto gol para Bafetín Bigomis después de que nos habíamos salvado de un penal un empate más, así que dos empates y una victoria en este episodio, al menos no estamos perdiendo, que es lo más importante en el siguiente episodio, esperen una entrevista en exclusiva de los capitanes de ESPN que le hicieron a Carlos Reynoso, este director técnico mexicano que está dirigiendo la Premier League, así arrancará este episodio con una entrevista a Carlos Reynoso director técnico del West Ham para que no se la pierdan por nada en el mundo, ningún episodio en el canal y ya saben que lo compartan, todo eso ayuda bastante, pero lo que más me gusta y más ayuda es que tú disfrutes este serie que te sirva para pasar un buen rato, aunque sean los 16 minutos que dura este video, pases un buen rato aprendas de fútbol, te diviertas eh, si la estás pasando mal, que dejes de pasarla mal, al menos esas son algunas de los motivos de este canal, de estos videos, que te entretengas, que aprendas de fútbol, ya lo saben, aquí les muestro el informe de plantilla para que vean las estadísticas, la progresión de algunos de los jugadores, que seguramente algunos de ellos, sobre todo jugadores canteranos, irán cedidos ya tengo pensados quiénes serían, por ejemplo Morgan Amalfitano, en la realidad se peleó con Village eh, no, con Carlos Reynoso es raro que alguien se vaya a pelear, no, simplemente lo vamos a vender porque no entra en mi esquema, ya lo pusimos en la lista de venta, o Brian es un lateral por derecha que no me gusta, que lo vamos a poner en lista de venta por si alguien se interesa por él, vamos a intentar ceder a los jugadores canteranos, está pensando en corto, y ya después vemos si en verano los cedemos por un año y también, la los estoy negociando el contrato de el Defensa Collins, que también para que no se me vaya a ir gratis y lo podemos vender, para sacarle algo de dinero, y posiblemente también intentemos vender a Nikika Jelavich, que es un fichaje que en teoría se hizo en la realidad, y yo he dicho que lo hizo Carlos Reynoso, pero no es así. Y estos son los jugadores que he pensado. Creo que necesitamos un lateral por derecha. Porque Carl Jenkinson está cedido la, el tema de las centrales como algo muy importantísimo. Vemos que están por ahí Emeric Laporte. Que podría ser un fichaje bombísima. Eh, de verdad, Miguel Veloso que está en el Atlético de Bilbao. Y es como, eh, lo podríamos rescatar de ahí. Para que no sea tan irreal esto de que está en el Athletic de Bilbao. Y estos son otros jugadores que me interesan bastante. Si le preguntan al de, al que está grabando este video. ¿Qué jugador les gustaría traer? Yo creo que Brandon Barker, Correntín Tolizó. Y de verdad, el central, posiblemente el que sea los que les mostré el aporte sería como el más eh, no sé, no suena tan real, ¿no? Pero podría ser el aporte, definitivamente. Y estos son otros jugadores. Ángel Correa la está rompiendo en el Atlético de Madrid, así que dudo bastante que nos lo fueran a vender en la realidad. Pero los demás jugadores creo que son posibles. Y bueno, el tema del aporte también creo que es algo, uh, algo complicado. Y posiblemente lo de Pastore. Pero de verdad, lealen a todos la sección de comentarios. Ahora tienen mucho trabajo que hacer. Los dos jugadores que tenemos que entrenar. También que jugadores deberíamos vender sobre todo de los que ya puse en venta ya obviamente los voy a intentar vender pero tendremos que vender a alguno de nuestros delanteros porque creo que necesitamos un delantero diafara sacó no lo ha hecho bien Ener Valencia sí es el más rescatable y el que seguramente quiero que se quede, mínimo, otros tres años con nosotros. Nikika Yelavich se tiene que ir. Andy Carroll, que yo había dicho en el inicio de la serie que es un jugador que me gustaría rescatar, pero Andy Carroll ha quedado bastante, bastante a deber. Y Zárate simplemente no le puedo encontrar un lugar en el 11. No sé si él esté de acuerdo. Deben ir desde la banca siempre. Y no sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Lo podríamos vender e intentar traer otros jugadores. Pero en invierno, saben que no pienso hacer más de dos, máximo tres o cuatro fichajes porque en invierno no se acostumbra a fichar demasiado se intenta llenar los huecos que más necesita y yo creo que en mi análisis de Carlos Reynoso el entrenador, les estoy hablando a ustedes como cuerpo técnico y periodistas que den su opinión, creo que la zona que tenemos que reforzar es la central y posiblemente la, la de delantero o el medio campo, la lateral por derecha con Carl Jenkinson cedido, creo que no hay mucho problema, pero eso es un tema que podríamos tratar en verano, ya saben que van a ser cinco o seis temporadas, así que no tenemos que soltar todo el dinero por jugadores, ya saben que jugadores como jo Joaquín Mastur, como los Yuri Tielmans, que Yuri Tielmans no podría, eh, podría ser un fichaje, pero ya lo conocen todos en el FIFA, son temas, o sea, jugadores lo más real que se pueda, que se pudieran dar en la realidad y jugadores que no sean los súper conocidísimos porque también es uno de los motivos, uno de los como puntos fuertes de casa de deportes que siempre he intentado hacer de conocer jugadores en el videojuego y y si en la realidad, bueno, yo me intento basar en lo que hacen en la realidad y que ustedes lo conozcan en el videojuego y después lo conozcan en la realidad. Dejando eso claro en la sección de comentarios, les decía, tienen mucho trabajo, leal listos, espero que nos puedan ayudar porque ustedes son el cuerpo técnico, el periodismo, la afición y Los leales youtuberos. Eso es todo por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y si los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras. Comienza el mercado de fichajes de invierno. Ahí nos solemos.